Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video del 2022. He estado un poco ausente este último tiempo, pero vamos a retomar los tutoriales, los videos. Te pido a vos que me hagas sugerencias de temas para que vamos viendo. Hoy vamos a aprender un hermoso gato llamado el leoncito del señor Sixto Palavecino. Como siempre, vas a tener todas las indicaciones con la partitura y una pista karaoke al final donde vas a poder practicar. Te cuento que este tema está incluido en mi nuevo libro, volumen número 2 de Método para Tocar Folclore, que acabo de lanzar. Un libro muy completo, muy práctico y muy fácil de entender, donde vamos a tener 20 temas para aprender con sus respectivas partituras, pero la novedad es que cada partitura, cada tema, tiene su video tutorial. Entonces la forma de aprendizaje es mucho más fácil y práctica. Soy Juan Filomarino y te voy a enseñar a tocar. No te vayas. Bueno, vamos a empezar con este gato de Sixto Palavecino. Estamos en la tonalidad de re menor. Quiere decir que vamos a usar el si bemol en la escala. Pero como es una escala menor, también vamos a usar el do sostenido. Vamos a empezar. Como todo gato, va a tener una introducción, va a tener una frase que se va a repetir tres veces y vamos a tener lo que llamamos estribillo o zapateo, y se va a ir alternando. O sea, vamos a tener las tres frases, el estribillo, nuevamente la primera frase, estribillo, y terminamos con la pequeña frase que hicimos al comienzo. Entonces vamos por parte, vamos a ver ahora lo que va a ser la introducción. Lo voy a tocar una vez. Bien, eso sería la introducción. Vamos por parte. Como vemos, empezamos con la nota La hacia abajo y vamos a hacer esta pequeña frase. Es La, Re, Do sostenido, Re. Esto lo hacemos dos veces. La segunda frase va a ser La, Mi, Re sostenido, Mi. Bien, acá yo lo hago con el segundo dedo, o sea, paso a tercera posición para lograr el glissando y lograr un efecto sonoro, pero vos podés hacerlo con el cuarto dedo o cuerda al aire. No aconsejo esta última porque tenemos que hacer mucho cambio de arco. Tercera frase, vamos a hacer La, Fa, Mi, Fa. Última frase va a ser La, Sol, Fa sostenido, Sol. Una sola vez y hacemos el cierre, que va a ser Fa, Mi, Re, Do sostenido, Re. De esta forma completamos la introducción. Ahora vamos a hacer esta pequeña frase que da comienzo al gato. Lo voy a tocar una vez. Esta misma frase se va a repetir tres veces. ¿La vemos? La, la, re, 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 la, mi, 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 la, fa, mi, fa, re, re, y vuelve a empezar. Quedaría de esta forma. Y vuelve a repetir. Esto lo hacemos tres veces. Una vez que hacemos la última frase, vamos a pasar a lo que va a ser el estribillo. Bien, acá lo voy a tocar al estribillo una vez. Y vuelve a empezar la frase que hicimos al comienzo. Bien, vamos a ver el estribillo. Empieza con re para abajo. Hacemos re. El mismo dedo va a hacer la. Yo en la grabación hago el armónico, pero ya es cuestión de gusto. Yo hago de esta forma. Hago de esta forma. Pero si no dominas los armónicos, puedes hacerlo de esta forma. Re, la, fa, re, fa, la,
si bemol, sol, sol, mi, do sostenido, mi, la, la, fa, fa, mi, re, mi, fa, sol, mi, mi, re, do, la, 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 re. Bien, y vuelve a empezar. No hay muchas dificultades, solamente, como siempre, tenemos que saber la melodía. Al final tenés la partitura para ir viendo y cómo debe sonar y cómo se debe tocar. De ahí vuelve a repetir la misma frase. Y vuelve a hacer el estribillo y vuelve a terminar con la misma frase que hicimos al comienzo. Si te gustó el video, por favor, deja un comentario, deja un like. Suscríbete si sos nuevo. No te olvides que puedes adquirir el segundo libro, Método para tocar folclore con los 20 videotutoriales. Toda la información la vas a tener en la descripción.